soy Cris, estás en Tiempo de Crawler. Hoy hemos venido unos cuantos compañeros porque vamos a subir a la Creu de Montígala. Hemos ido muy poquitos, ha sido una mini quedada en plan express. Entonces, bueno, veréis cochecitos nuevos que bueno, son interesantes de ver, con carrocerías diferentes. Y bueno, ya lo veréis, no os adelanto nada. Espero que os guste el vídeo. ¡Hasta la próxima!
No sé qué. Bueno, estamos aquí, vamos a ver un poquito lo que lleva este coche de competición de Germán, que nos va a explicar un poquito lo que lleva. Bueno, pues empezamos. Esto es un Scar 110, ¿vale? Preparado para el campeonato, que me lo he preparado hace poquito y aún le queda un caramelito que otro, ¿vale? Entonces, como puedes ver, lleva el pórtico de Traxxas, ¿vale? Lleva las Irax nuevas, ¿vale? Separado desde 12. Diámetro de un 3 tiene 230, que es lo máximo que se puede permitir, ¿vale? No llega. Después tenemos el chasis G-Speed, ¿vale? El de Carbon V3. Lleva el Conversion 1800. Lleva una tren en Injora, si habéis escuchado bien, Injora. ¿Por qué Injora? Bueno, muy fácil, porque va muy bien y pesa súper poquito, súper poquito. Y bueno, batería pequeñita de 2200, servo de dirección de 35 kilos de AliExpress, pero va muy bien, la verdad, no me arrepentí, van estupendamente. Bueno, y alargado a 330, los links son torcidos, no lleva rectos y bajada lo máximo posible. Vale, está por cambiar la suspensión, que tengo que poner una gema de 75-80 milímetros, ahora tiene un apaño hecho con una suspensión de Traxxas, con los muelles cortados. Ahora sería, como habéis podido ver, que es la del Suzuki aerografiada de Red Bull, ¿vale? Que eso ya en el vídeo lo veréis, ¿vale? Personalizada totalmente, 100%. Y nada, así está la cosita, ahora esperemos que llegue el día y que funcione todo bien. De momento va muy bien el coche, le faltan dos tonterías, pero vamos, va espectacular. Vale. Pues muchas gracias, Germán. Muy bien, a ti, Sojo, hasta luego. No sé, tío, sí.